Turquía ha prometido un verano complicado tanto para los terroristas como para quienes los apoyan. En más de un mes de operativo militar, en el enclave sirio de Afrin, el ejército turco ya controla 400 kilómetros, un 20% del territorio. La llegada de tropas pro-Al-Assad para ayudar a los kurdos no cambia sus planes. Cuando concluya esta operación donde los turcos luchan contra las milicias kurdo-sirias, continuarán hacia Manbij, región en manos de estas milicias consideradas por Turquía como un grupo terrorista. Lo dicho, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan quiere convertir el este del río Éufrates en una región segura tanto para turcos como para sirios. Erdogan también ha criticado a Estados Unidos por apoyar a las milicias kurdas en Siria. El portavoz de defensa de uno de estos países dijo de forma descarada y desvergonzada que se mataron a civiles en Afrin y que las personas no pueden regresar a sus casas debido a la violencia. Es usted muy cruel, inmoral. No le importa la brutal masacre que cada día sufren centenares de niños, mujeres, ancianos, civiles en Guta Oriental. Y sin embargo sí les preocupa la lucha antiterrorista y la difusión de noticias falsas. El apoyo de Washington a las milicias kurdo-sirias de las unidades de protección popular ha empeorado las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, ambos miembros de la OTAN.